Dis-moi, dis-moi que toi aussi, je t'aime à l'infini. Tu es l'amour de ma vie, ma vie. La nuit, j'ai tellement envie. Baby, viens ici, tout en toi me sourire, sourire. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de ta voix, de le plaisir de mes jours, envie de toi, mon amour. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de ta voix, de le plaisir de mes jours, envie de toi, mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin, mon amour. Appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. J'ai tant besoin, mon amour. Sans toi, j'ai envie de toi. Quand t'es trop loin de moi, je veux être dans tes bras avec toi. Ce sont des moments de joie, partout où je vais avec toi. Baby, tu excites ma voix, ma voix. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de ta voix, de le plaisir de mes jours, envie de toi, mon amour. Appelle-moi, je deviens dingue quand tu ne me réponds pas. J'ai tant besoin de ta voix, de le plaisir de mes jours, envie de toi, mon amour. Buenos días. Buenos días a todos. Días a bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, es un placer en el segundo día del Congreso recibirlos. A ver, perdón. Sí, estamos con algún tema con el eco del audio. Bueno, la mesa de hoy es problemática de biosimilares, un tema muy importante en la práctica de la farmacia hospitalaria y de la terapéutica en general. Bueno, nos acompaña gente muy prestigiosa, profesionales destacados, que tengo el gusto de presentar a continuación. A ver si podemos solucionar el problema de audio. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Ahora sí. Bueno, nos acompaña en primer lugar el doctor Federico Lipsic, es médico especialista en cardiología de la Universidad de Buenos Aires, es médico especialista en farmacología clínica, jefe de trabajos prácticos de la primera cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires y gerente de biosimilares de Amgen Argentina y realmente un experto en el tema de la problemática y la terapéutica con medicamentos biosimilares. A continuación, la doctora Noemí Martínez López de Castro, desde España. Ella es farmacéutica especialista de farmacia hospitalaria en el Complejo Universitario de Vigo, doctora de la Universidad de Vigo. Desarrolla su tarea como coordinadora del área de consultas externas, gestión de calidad en el servicio de farmacia y también pertenece al Centro de Información de Medicamentos y al Comité de Farmacia del Hospital y de la Comunidad Autónoma. Es miembro del grupo coordinador de Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, autora de más de 22 artículos en revistas indexadas y participa como investigadora principal y en investigación, colaboradora en varios proyectos de investigación en temas a biosimilares.
La tercera disertante es Caroline Western Oppenheimer, es de Chile, es química farmacéutica, se desarrolla como docente titular de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Química y Farmacia. Es autora y coautora de muchos trabajos científicos, directores en tesis de química y farmacia. Es miembro de la convención de la USP, entre otras entidades. La doctora nos va a hablar de la nueva legislación de biosimilares en Chile en una conferencia grabada. Bueno, nuestro primer disertante, el doctor Federico Lipsic. Te damos la palabra y cuando quieras compartir pantalla, podemos ver tu presentación. Sí, perfecto. De punta, ¿no? Porque evidentemente los biosimilares vienen un poco a romper este paradigma, lo que alguna vez fueron los medicamentos genéricos. Vamos a ver cuáles son sus principales diferencias. Pero lo que quiero mostrar acá claramente es que los biosimilares se vienen a desarrollar una vez que los biológicos originales caducan en su patente. Entonces, como podemos ver, y seguramente vamos a hablar luego en esta segunda charla con la colega de España, la Unión Europea y fundamentalmente España, Dinamarca, el Reino Unido han sido punta de lanza, sobre todo la EMA, para la aprobación de estos biosimilares. Pero la razón de ser de los biosimilares claramente es ahorrar costos. O sea, no hay otra, o por lo menos es como lo veo yo, no hay otra situación por la cual los biosimilares vienen al mercado o vienen a romper el mercado en el buen sentido de la palabra para tener una disminución de costos y obviamente al disminuir costos, tener también la competencia con los originales, eso hace que los precios de los productos biosimilares y de los originales van a disminuir para favorecer la competencia y lo más importante aún es fundamentalmente tener más acceso para pacientes. Entonces, me gustaría hacer brevemente qué es un biosimilar, porque mucha gente, acá decimos el público se renueva. Tenemos las distintas entidades, la Organización Mundial de la Salud, tenemos la FDA, tenemos la Unión Europea con la EMA a la cabeza. Y acá hice una síntesis de estas tres definiciones que pueden ustedes leer. Entonces, un biosimilar es un agente biológico que ha demostrado ser altamente similar al producto original en términos de eficacia, seguridad y calidad, habiendo esto sido demostrado por ejercicios comparativos absolutamente rigurosos, que es lo que llamamos la comparabilidad analítica, que es lo que vamos a desarrollar en las siguientes slides, y obviamente tenemos que haberlo demostrado en estudios clínicos. Esta es la definición, por lo menos, de estas tres grandes entidades regulatorias. Y lo que es interesante, fíjense aquí en esta diapositiva, que el número de biosimilares, únicamente puse esta slide para mostrar de tres biosimilares para enfermedades autoinmunes inflamatorias como etanercept, infliximab y adalimumab. Fíjense la cantidad de biosimilares y la cantidad de laboratorios que vienen a jugar este partido, porque evidentemente la población, la cantidad target de pacientes es enorme y obviamente los productores de biosimilares quieren jugar el partido porque es un mercado absolutamente interesante. Entonces, fíjense la cantidad de, solamente para tres moléculas, la cantidad de mercado y la cantidad de estudios, tanto en desarrollo de líneas celulares, preclínicos, clínicos, y los que están finalmente aprobados. Lo que sí hay que contar, ¿qué es lo que no es un biosimilar? Entonces, me gustaría empezar de abajo para arriba. Entonces, un biosimilar no es un medicamento genérico. ¿Por qué no es un medicamento genérico? Porque hoy por hoy, con la tecnología actual, las moléculas biosimilares que son producidas por células vivas no se pueden copiar en forma exactamente igual. Ahora vamos a ver por qué es eso. Entonces, los medicamentos genéricos no son medicamentos
iguales a sus biológicos originales. O sea, los biosimilares no son copias idénticas a sus biológicos originales. Sí son altamente similares. En el medio podemos ver lo que también son los biomimics o las biocopias. Estos son, lamentablemente, copias de medicamentos biológicos con licencias en algunas agencias regulatorias que no son las famosas Tier 1, pero bueno, que han sido aprobadas, lamentablemente, sin tener un riguroso evaluación, tanto analítica como de comparabilidad clínica. Y lamentablemente estas biocopias o biomimics se presentan en aquellos países y agencias regulatorias donde lamentablemente no tenemos esa rigurosidad analítica para poder aprobarlo como un biosimilar, porque de ser así, estas moléculas no deberían ser aprobadas como biosimilares, pero lamentablemente en algunos mercados sí se han aprobado así. Y después lo último, arriba, ustedes pueden ver lo que son los biomejores. Que podrá dispensar un biológico alternativo al biológico prescripto y no necesita la aprobación del médico. Eso es lo que se llama sustitución. Después tenemos la sustitución automática, ¿sí? Que el farmacéutico tiene que dispensar un biológico menos costoso o preferido con independencia del biológico prescripto. Esto, por ejemplo, pasa en Australia, ¿sí? La Agencia Australiana de Medicamentos le da la potestad a los farmacéuticos de hospital para que hagan sustitución automática independientemente del biológico que ha prescrito el médico prescriptor. Y después tenemos el switch, que puede ser el switch médico y el switch no médico, y acá me voy a referir fundamentalmente al switch médico, por el cual el prescriptor cambia la terapia de un paciente de un producto de referencia, un biosimilar, y el switch no médico, que también es muy importante, sobre todo en países como la Argentina, me imagino también
Chile, que después vamos a escuchar a la experta, es que, por ejemplo, una agencia regulatoria o una política pública nacional de biosimilares decide cambiar una molécula original por un biosimilar y obviamente no está ahí en juego la decisión del médico prescriptor. Eso es lo que se llama switch no médico. Otro ejemplo de switch no médico puede ser cuando un financiador decide cambiar su biológico original por una molécula biosimilar. Y otra definición interesante que está muy en boga, o por lo menos ha tenido mucho impacto, diría, en los últimos años, ahora por suerte ya dejó de estarlo, es la extrapolación de indicaciones. ¿Y qué significa extrapolación de indicaciones? Cuando un biosimilar ha sido aprobado, como por ejemplo adalimumab de cualquier laboratorio, y la molécula original tiene indicaciones, por ejemplo, para múltiples enfermedades, directamente la agencia regulatoria es la que decide, y después también cada país puede definirlo, pero la agencia regulatoria es la que finalmente decide que extrapole la indicación en estudio de ese biosimilar para todas las indicaciones que tiene su biológico original. El proceso de autorización para fármacos biológicos innovadores y para biosimilares es absolutamente distinto. Y esto es interesante porque tanto para los farmacéuticos, para los médicos, cuando un fármaco innovador, sea de síntesis o sea un biológico, siempre se nos ha enseñado que la caracterización físico-química es una parte chiquitita para un fármaco innovador. Después viene, por supuesto, la caracterización biológica, los estudios preclínicos, los estudios de cinética y dinámica, y obviamente, lo que es más importante para un fármaco innovador, lo tenemos que demostrar en estudios clínicos, ¿sí? En estudios clínicos de fase 1, de fase 2, para ver la dosis, y fundamentalmente de fase 3, con la mejor alternativa terapéutica disponible en el mercado. Pero cuando hablamos de biosimilares, la pirámide se invierte, ¿sí? Lo que es más importante para la producción de un biosimilar, sin lugar a dudas, y es lo que está representado en esta slide, es la caracterización físico-química y la caracterización biológica en comparación con el biológico de referencia, ¿sí? Por eso, la mayoría de los estudios, que son más de 100 estudios, ¿sí?, tanto físico-químicos como de caracterización biológica, se van a enfocar fundamentalmente en la producción del biosimilar. Obviamente que las agencias regulatorias exigen tener estudios preclínicos, eso no hay duda. Vamos a tener estudios de fase 1, de cinética y dinámica. Lo que no vamos a tener en el fármaco biosimilar son estudios de fase 2, porque la dosis ya la conocemos del fármaco original. Entonces no existen estudios de fase 2 en moléculas biosimilares. Y las agencias regulatorias exigen, por lo menos las agencias regulatorias tier 1 o las famosas agencias regulatorias de alta vigilancia sanitaria, exigen tener un ensayo clínico, por supuesto, de gran envergadura, en una población sensible, donde yo pueda comparar mi biosimilar con el biológico original. Entonces, el proceso de autorización para fármacos biológicos innovadores y biosimilares es distinto, ¿sí? Y como dije anteriormente, si miramos acá abajo de la slide, el desarrollo de un fármaco biosimilar supone su mayor énfasis en el desarrollo preclínico o lo que se denomina la caracterización analítica, tanto físico-química como la actividad biológica del biosimilar. Como ustedes pueden ver acá, roadmap, ¿sí?, la mayoría se va a centrar en la comparabilidad analítica, en estructura y función. Después vamos a tener, obviamente, la farmacocinética y la farmacodinamia. Y por último, como dije anteriormente, los estudios clínicos, que las agencias regulatorias exigen un estudio clínico en una población sensible para comparar nuevamente con el biológico original. Esto es a modo de ejemplo, fíjense lo que es una estructura de la proteína, esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, claramente, pero es interesante esto, quiero que se lleven, lo que es la estructura aminoácido primaria, que esto sí uno lo puede analizar. Obviamente después tenemos la estructura secundaria, ya viene el plegamiento, la estructura terciaria, las láminas plegadas en doble hélice, la estructura cuaternaria, hasta finalmente tener en la molécula completa. Pero lo que es interesante es, cuando uno analiza la estructura primaria, que es la secuenciación aminoacídica, para comparar un biosimilar
versus un original, la secuenciación aminocídica primaria tiene que ser idéntica. Por eso el foco de las agencias regulatorias va a estar en la caracterización físico-química. Y este es un ejemplo de un estudio. Fíjense, acá tenemos el CTP-13, que es el infliximab original, y abajo tenemos el candidato biosimilar, y fíjense que las estructuras aminoácidas tienen que ser exactamente idénticas. Y esto lo menciono porque muchas veces, este es un estudio de un amigo farmacólogo mexicano, que es Gilberto Castañeda, también farmacólogo como yo, que ellos compararon el embrero original versus tres candidatos que se presentaron en México, y fíjense que cuando compararon la estructura aminoácida primaria, fíjense que hay claras diferencias. O sea, fíjense este candidato, el segundo candidato y el tercer candidato, y fíjense lo que está señalado en rojo, claramente no tiene nada que ver, ¿sí? Hay muchas diferencias en lo que es la estructura aminoácida primaria. Entonces, ya en este estudio, fíjense que esta molécula al inicio, en la síntesis de la proteína, la secuenciación aminoácida primaria, estos candidatos a biosimilares claramente no van a ser biosimilares. ¿Por qué? Porque ya la estructura primaria ya difiere mucho de su biológico original. Entonces, estos serán otras drogas que tendrán que pasar por otra vía regulatoria como una droga original. Acá les quería compartir, por ejemplo, de adalimumab. Acá tenemos el adalimumab original, el famoso Humira en Estados Unidos, con su producción en Estados Unidos. Acá abajo, en Estados Unidos, arriba en la fabricación en Europa, y fíjense que el ABP-501, que es el adalimumab, en este caso traje un ejemplo del laboratorio donde actualmente estoy trabajando, pero fíjense que la estructura es absolutamente similar versus el biológico original, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo lo quería traer. Lo que es interesante también es, cuando hablamos de estudios clínicos, y ahora voy a hacer una mera mención respecto a eso, y si recuerdan esas primeras diapositivas donde estaban la cantidad de biosimilares que vienen a jugar este partido, cuando un biosimilar se va a comparar con el biológico de referencia. Fíjense acá, el biosimilar A se compara con el biológico de referencia, el biosimilar B se compara con el biológico de referencia, pero las agencias regulatorias, y porque es imposible hacerlo, no exigen que un biosimilar A se compare con un biosimilar B. Entonces, la intercambiabilidad, que es un concepto que ahora voy a mencionar, existe sobre el biosimilar versus el biológico de referencia, pero no existe la intercambiabilidad per se entre un biosimilar A y un biosimilar B. Entonces, eso hace que la farmacovigilancia, también lo voy a mencionar más adelante, sea un pilar fundamental, no solamente para los médicos, sino también para cualquier agente de salud que un paciente presente un evento adverso, lo tiene que reportar como corresponde, ¿sí? Sobre todo cuando haya escenarios que un médico o un ente de salud decida cambiar de un biosimilar A un biosimilar B y no a su biológico de referencia, ¿sí? Esto quería que sepan, por lo menos me parece algo muy, muy interesante. Y después hay un concepto muy, muy interesante, que la intercambiabilidad no siempre está atado al concepto de biosimilitud. ¿Y por qué pasa eso? Porque hoy por hoy tenemos dos grandes posturas. Porque la FDA, hoy por hoy, entiendo yo que viene atrasada, la EMA claramente viene pasos agigantados, adelantados con respecto a lo que es la aprobación de biosimilares en el concepto de intercambiabilidad. Yo ahí soy un poco crítico con respecto a la FDA, porque fíjense acá en la parte izquierda del slide, la FDA hoy exige realizar un estudio de intercambiabilidad de por lo menos 3 switch, ¿sí? Entre el biológico original y el biosimilar, para tener el sello de intercambiabilidad. Cosa que la Unión Europea no lo hace eso. Y yo ahí concuerdo en forma ferviente con respecto a eso. Porque sí le otorga el término de biosimilitud, pero la decisión de intercambiabilidad depende de cada Estado miembro y después depende de cada jurisdicción. Por suerte,
luego de mi charla viene una colega de España que nos va a aclarar esto en forma más detallada, pero hoy la FDA para mí está atrasada porque le exige a cada laboratorio que haga un estudio específico de intercambiabilidad de por lo menos 3 switches para que la FDA le otorgue ese sello de intercambiable, ¿sí? Acá está lo que mencionaba antes, lo que pueden ver en rojo, esto es el famoso white paper de la FDA para demostrar intercambiabilidad, y lo que exige la FDA es que haya por lo menos 3 switches para decir que una molécula es intercambiable, ¿sí? Y esto claramente viene la equivalencia de los productos genéricos, ¿sí? Cuando un producto genérico demuestra que es exactamente igual a su molécula original, directamente le otorga la intercambiabilidad. Pero si uno analiza la bioequivalencia en el famoso Purple Book de la FDA, fíjense, y esto está hecho a propósito para que ustedes no lo vean, pero en esta columna que está marcada en rojo, muy chiquitito se ve una B larga de biosimilar, y al lado está totalmente vacío porque la FDA hasta el día de hoy solamente aprobó a una molécula que sí hizo su estudio clínico, y esto fíjense es reciente, que es el biosimilar de adalimumab de Boehringer, que se llama Cinteso, que es el nombre comercial, que es el segundo biosimilar intercambiable que ha hecho un estudio clínico puntual con 3 switch. A mi criterio, esto no tiene ningún sentido y nuevamente le doy el pie ahí a la EMA de vanguardia. De cuando un biosimilar está aprobado, evidentemente la intercambiabilidad, por lo menos hoy, sacando el famoso cuco de inmunogenicidad, no hay ningún issue y deberían ser intercambiados. Acá me gustaría mostrarles en estas slides cuál es el estatus de aprobación de biosimilares en Argentina. Recuerden que la ANMAT, con la disposición del año 2012 y del año 2013 en la regulación 3397, especifica o define qué es un biosimilar. Tenemos, por supuesto, biosimilares de laboratorios nacionales, eso está más que bien, con alguna salvedad que, bueno, también se ha presentado, lamentablemente, ahí la ANMAT en gestiones previas, han aprobado biosimilares sin un fase 3 de laboratorios nacionales, a mi criterio muy juicioso eso, pero bueno, acá no venimos por supuesto ni a criticar la agencia regulatoria, sino que cuando un biosimilar se tiene que presentar con la totalidad de la evidencia, y bueno, evidentemente ha habido casos en los cuales esa totalidad no se ha cumplido, pero bueno, por suerte después la ANMAT sí se puso firme y acá tenemos todos los biosimilares que están aprobados al día de hoy. Y obviamente van a venir muchísimos más, ¿sí? Y bueno, un tema para ir finalizando mi presentación es el tema del multiple switch, ¿no? Y era lo que yo decía anteriormente. Nosotros tenemos el producto de referencia, tenemos un biosimilar al cual se comparó con el producto de referencia, pero cuando vengan más biosimilares, obviamente acá es un tema, ¿no? Porque siempre se ha comparado con el producto de referencia, pero no se han comparado biosimilares entre sí. Por eso es muy importante, como dije anteriormente, el tema de la farmacovigilancia, que es, yo diría que es el tema con respecto a los biosimilares, que tiene que ser llevado a cabo de toda la vida del producto, ¿sí? Toda la vida del producto tiene que ser llevado un tema, un riguroso análisis de farmacovigilancia, y no solamente realizado por los laboratorios, que los laboratorios, tanto nacionales como multinacionales, enfocan y tienen un área específica de farmacovigilancia, sino por cualquier ente de salud relacionado con médicos, enfermeros, farmacéuticos, cualquiera que esté relacionado con la escucha de un evento adverso, lo tiene que reportar a la agencia regulatoria como lo dispone la ley, ¿sí? Por eso este tema me parece muy, pero muy importante. Y para finalizar, quería traer 4 ejemplos, uno de Argentina y 3 de la Unión Europea, de cuál ha sido el impacto de los biosimilares en términos de ahorro económico, porque como yo dije al inicio, la razón de ser de los biosimilares es fundamentalmente hacer sustentable el sistema de salud, porque hoy por hoy, con el advenimiento de nuevas tecnologías, los presupuestos son finitos y si no tenemos un ahorro fundamental con los biosimilares, evidentemente los biosimilares no deberían tener razón de ser.
Entonces, acá traje un ejemplo argentino, un estudio muy interesante realizado por la Universidad iSalud, con Natalia Jorgensen a la cabeza, del cual hemos hablado infinitas veces con ella. Acá se analizaron dos biosimilares de producción nacional, tanto para rituximab como para bevacizumab, en un periodo de tiempo y en varias organizaciones de salud, en PAMI y IOMA fundamentalmente. Y fíjense que solamente con dos biosimilares se calcula que el impacto es de 12,6 millones de dólares anuales, solamente con dos biosimilares, ¿sí? Y si se hubiese hecho un switch, el 100%, ese ahorro hubiese llegado a 21 millones de dólares solamente con dos biosimilares. Fíjense que este estudio, que fue muy, pero muy bueno, solamente con dos biosimilares tenemos un ahorro espectacular. Como dije también al principio, EMA tiene la punta de lanza, Dinamarca también tiene un importante sistema de salud, una política nacional de biosimilares. Y fíjense que no solamente el advenimiento o la entrada de dos biosimilares como infliximab y etanercept han disminuido los costos, fíjense que los costos se redujeron en un 66%, pero lo que es más interesante, no solamente se redujeron los costos, sino también que hubo un incremento de acceso para pacientes de un 66,5%. Entonces, fíjense que Dinamarca, país de 5 millones de habitantes, se redujeron costos, hubo un ahorro, pero también más pacientes tuvieron acceso a estas terapias que de per se son caras. Acá traje un ejemplo español. Esto es muy interesante también. Esto es un modelo de Markov, donde se analizó en un periodo de 10 años el ahorro en miles de millones de euros. Y fíjense, acá traje no solamente moléculas grandes como adalimumab, etanercept, infliximab, fíjense la cantidad de ahorros que ha tenido el sistema español en 10 años, por ejemplo, con la eritropoyetina, 600 millones de euros. Acá nuevamente infliximab, casi 500 millones de euros. Entonces, claramente, el impacto y el ahorro económico en cada uno de los subsistemas es la razón de ser de los biosimilares. Fíjense qué pasa con infliximab. Infliximab en el Reino Unido ha tenido, obviamente, el original ha marcado un hito, pero bueno, con el advenimiento y el inicio de un programa nacional de salud de biosimilares, se espera que el Reino Unido tenga un ahorro para este año de 300 millones de libras esterlinas. Repito, 300 millones de libras esterlinas para una sola molécula. Imagínense lo que puede ser el potencial para todos los biosimilares del Reino Unido haya aprobado, ¿sí? Entonces, para finalizar, y quiero que estos son los mensajes que se lleven a casa, nuevamente un biosimilar es un agente biológico que ha demostrado ser altamente similar al producto original en términos de eficacia, seguridad y calidad, habiendo estos sido demostrados por ejercicios comparativos rigurosos, tanto analíticos como clínicos, ¿sí? Los medicamentos biosimilares no son los genéricos famosos de los síntesis químicas, ¿sí? Recuerden que los medicamentos similares a la tecnología actual de ninguna manera pueden ser idénticos a los biológicos originales, sí son, por definición, altamente similares. Y las agencias regulatorias deberían aprobar los biosimilares con todos los datos bajo un riguroso análisis comparativo, y esto lo traigo, como comenté anteriormente, a aquellas agencias regulatorias que no son tier 1, aprueban a veces biosimilares sin la totalidad de la evidencia y lo que es peor también, aprobando biomimics o intentos de copia, ¿sí? Nuevamente, la farmacovigilancia es clave y todos somos reportables a la hora de reportar un evento adverso para identificar y ponerle nombre y apellido a qué biosimilar o a qué biológico original ha tenido ese paciente el evento adverso. Y por último, el impacto económico de los biosimilares ha sido demostrado en distintos países, fomentando un ahorro económico espectacular. Así que bueno, con esto finalizo mi charla. Bueno, si hay preguntas, por supuesto, o ahora luego, cuando el comité científico lo decida, con mucho gusto voy a responder. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Federico. Sumamente interesante. Vamos a dejar las preguntas para el final. Y disculpen, ¿cómo no? Tengo que pasar un par de avisos que me olvidé al principio. Para los socios está abierta la votación hasta las 14 horas y todos los que están, los congresistas, están invitados hoy a la cena en este mismo salón a partir de las 22, por si no lo sabían, con la credencial del Congreso. Bueno, disculpen el aviso. Vamos a dar lugar a la doctora Noemí Martínez López de Castro para conocer la situación del farmacéutico hospitalario y biosimilares en España. Adelante, Noemí. ¿Me escuchas, Noemí? Sí, perdón. Era para... buenos días. Sí, ¿se ve la pantalla? ¿Hola? Sí, perfecto. Si puedes ponerla en pantalla completa. Sería. Ah, pues es que, a ver, algo hago mal porque antes me ha pasado exactamente igual. Voy a dejar de compartir y voy a intentarlo otra vez. Bueno. A ver si esta vez lo hago bien, ¿vale? A ver, voy a probar de esta otra manera. Ahora se ve. ¿Se ve bien? Perdón, ¿se ve bien ahora o no? Todavía no vemos, no, vemos parcial. Vale, perdón. Tranquila, vamos a esperarte. Sí. Vale, pues entonces lo voy a poner como la primera vez. Vamos a ver. Vale, perdón, pero lo siento mucho. No hay problema. ¿Así? ¿Sí? ¿Así? Vale. Está un poquito mejor, pero igual vemos la barra de... Ahí lo vemos. ¿Lo ven bien en pantalla grande? Sí, ¿vale? Sí, adelante. Para ver yo cómo paso las diapositivas. Claro, porque ahora me he tenido... Claro, ahora a ver cómo paso yo. Un momentito. Con Enter, ¿puedes pasarlas? A ver. Perdón, a ver. Claro, porque es que así me es un poco incómodo pasar las diapositivas. Si la hago así, está muy mal para ustedes. Pero tengo problema para pasar la diapositiva de esta manera. Vale, ahora no sé cómo hacerlo, perdón. Perdón, siento ser tan torpe. No sé dónde hacerlo. ¿Sí? ¿Formato? ¿Pase diapositiva? A ver. ¿Perdón? Sino que cierre la presentación y vuelva a abrirla. Claro. Vale, voy a hacerlo. Vale, un momentito. Vale. Perdón, es que ese sistema del hospital y yo creo que tiene capado algún tipo de proceso o programa. Perdón, pero así no sirve, ¿verdad? No. ¿Está bien? Ese es el problema, un momentito. Claro, eso es lo que me falta porque si no, no puedo pasarla. A ver, herramientas, ¿sí? ¿Perdón? ¿Ve? No. No, aquí no.
Aquí seguro que no. ¿Quieres mandármela por mail y lo paso a Alan y lo puedo hacer más acá? ¿Te parece? No sé si... ¿Herramientas? ¿Barra lateral? No. Si no, doctora, lo que puede hacer es mandar las diapositivas al comité y las pasan ellos. A ver, perdón, ahora estoy aquí. No sé qué he hecho. Vale. ¿Dónde pone, perdón? Perfecto. Vale. Vale, perdón. Bueno, buenos días. Perdón por todos estos problemas informáticos y tecnológicos. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación al Comité Científico. Es un placer para mí estar en este Congreso de Farmacia Hospitalaria en Argentina. Es realmente interesante también, bajo mi punto de vista, y muy interesante también el tema que vamos del cual vamos a hablar durante estos 25 minutos. Mi nombre es Noemí Martínez López de Castro, soy farmacéutica de hospital y trabajo en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, en España, y pertenezco también al grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y estoy invitada en nombre de este grupo Génesis de España. Estos son mis conflictos de intereses y a continuación les hago un poco la propuesta de lo que va a ser mi charla durante estos 25 minutos. En primer lugar, haré una breve introducción, después la situación actual de los biosimilares en España y propuestas de mejora que se me han ocurrido en este caso un poco desde mi punto de vista o desde lo revisado. Bueno, quería hacer enseñarles cuál es nuestra web de trabajo del grupo Génesis, que es el acrónimo del Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización, Investigación y Selección de Medicamentos. Pertenecemos a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y nuestro objetivo es elaborar información sobre medicamentos o a veces sobre áreas terapéuticas desde el punto de vista de la evidencia y de la eficiencia. Para ello tenemos esta página web a la cual pueden acceder de forma gratuita, en la cual están colgados múltiples informes de evaluación sobre medicamentos que están realizados a veces por determinados hospitales en España o centros de información autonómicos o a veces por el propio grupo Génesis. Para la elaboración de estos informes tenemos un modelo que se llama modelo madre y solemos aportar información en cada uno de los apartados, haciendo sobre todo incidencia en el apartado de tanto de evidencia como de evaluación económica. Nuestro objetivo asimismo es hacer esta evaluación de medicamentos antes de que los medicamentos sean autorizados y comercializados en España, para que sirvan de ayudas a las agencias o a los comités de farmacia en la evaluación de la inclusión de medicamentos. En su momento también hicimos una aportación con respecto a los biosimilares, que más adelante se va a mostrar. Bueno, tal como ha dicho el doctor Lipstick anteriormente, la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, fue pionera en la evaluación registro y estandarización de la legislación sobre biosimilares. Todos los biosimilares que se comercializan en los países de la Unión Europea tienen que ser evaluados por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, España por sí misma no podría comercializar ni autorizar un biosimilar sin que previamente haya sido evaluado y autorizado por la Agencia Europea del Medicamento. Realmente es una legislación y unas reglas muy que tienen mucho peso. Creo que han sido empezaron en el año 2006 con la aprobación del primer biosimilar y creo que da confianza a cualquiera de los países de la Unión Europea se autorizan esos biosimilares y son posteriormente comercializados en cada país de la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento tiene muchos documentos que se pueden también consultar de forma gratuita, pero me he preferido poner aquí solamente la definición de intercambiabilidad, que hace referencia a la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro que se espera que tenga el mismo efecto clínico.
Es decir, cambiar un producto de referencia por un biosimilar o viceversa, o incluso reemplazar un biosimilar por otro. Entonces, considera que hay dos tipos de intercambiabilidad. Una, que es un cambio por el cual el profesional extiende una receta, una prescripción y cambia un medicamento por otro con un fin terapéutico, o lo que se les llama sustitución automática, que es la práctica de dispensar un medicamento en lugar de otro equivalente e intercambiable, y en este caso a nivel farmacéutico, sin consultar con el prescriptor. Sin embargo, tal como se ha mencionado anteriormente, la Agencia Europea del Medicamento no regula la intercambiabilidad, sino que considera que este cambio o esta sustitución es competencia de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. La apoya, considera que puede ser segura, pero no hay una regulación al respecto. Por ello, desde más o menos 2019, incluso antes, varios países a nivel de Europa establecieron legislación en torno a la intercambiabilidad. Entre ellos, pues los que se han mencionado, pues Noruega, Finlandia, Irlanda. Entonces, todos ellos establecen cómo se debe hacer ese intercambio, que en general suele ser tras un consenso tanto con el prescriptor como con el paciente, y alguno de ellos sí que da una opinión positiva acerca de la sustitución automática, pero es lo menos frecuente. ¿Cómo está la situación en España? Pues en el año 2019, en concreto en septiembre del 2019, se aprobó el Plan de Acción para fomentar la utilización de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud de España, tanto de medicamentos biosimilares como medicamentos genéricos. Este plan se hizo una versión en abril del 2019, otra posterior en septiembre del 2019 y actualmente se encuentra en una nueva actualización. Por lo tanto, no está aprobado en toda su totalidad. Me gustaría un poco revisar todas las líneas de este plan con ustedes para que se hagan una idea de cuáles fueron las iniciativas y las propuestas establecidas. La primera línea estratégica que elaboró este plan o consideró fue desarrollar actuaciones en la etapa de inclusión de medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud. Lo que hacía era intentar planificar, teniendo en cuenta cuáles eran las opiniones positivas de la Agencia Europea del Medicamento en torno a biosimilares, pues planificar ya cómo iba a ser la inclusión en España de estos medicamentos biosimilares, agilizar la evaluación y, además, de esta manera, alertar para aumentar la competitividad a nivel de los precios de referencia y definir los criterios de financiación. Si vemos este calendario, bueno, primero veo que se ha borrado aquí. El primer medicamento biosimilar es del año 2006, de junto se ha borrado el 6. Y como ven, hasta el año 2019 se han ido aprobando diferentes biosimilares. Si esto lo comparásemos con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento, podemos ver que es prácticamente simultáneo. Es decir, es una línea estratégica de este plan que se ha llevado a cabo de forma muy interesante e importante. Esto nos ha permitido que en el momento actual, que es el año a fecha de octubre del 2021, en España estén comercializados 206 presentaciones de biosimilares que corresponden a 15 principios activos. Si comparamos esto con la Agencia Europea del Medicamento, vemos que los únicos principios activos no comercializados en España son la insulina Sparta e insulina Listo, pero el resto los tenemos todos y de forma simultánea a la Agencia Europea. Una de las acciones que me gustaría destacar también de esta línea estratégica es con respecto a la competitividad que se ha creado en el precio de los biosimilares. Establecieron dos líneas principales. En primer lugar, en el momento que el biosimilar era comercializado en España, se tenía que producir una fijación del precio, establecían un precio menor. Pero este precio menor consideraban que podía variar en función del volumen de ventas que había de cada biosimilar. Y además, cuando ya estos medicamentos biosimilares estaban incluidos en España y ya llevaban un tiempo, posibilitan la opción de bajar el precio de forma voluntaria con respecto a ese precio menor o precio de referencia. Esto ha hecho que aumente la competitividad tanto entre los propios biosimilares como también frente al medicamento de referencia. La línea estratégica 2 de este plan fue desarrollar actuaciones en la etapa de inclusión de los medicamentos en las guías. Una de estas acciones dentro de esta línea era el posicionamiento en intercambiabilidad.
aunque en esta versión del 2019 empezaron a dar una pincelada de sobre cuál era la forma que se debería actuar en España, es un tema que ha quedado parado y ha habido alegaciones al respecto. Por lo tanto, en el momento actual, la agencia española, o la agencia no, en este caso es el ministerio, no tiene un posicionamiento claro que apoye la intercambiabilidad. Y estamos pendientes de la nueva actualización de esta guía, que creemos que va a ser pronto. Sin embargo, otras acciones como la información mensual de estos medicamentos biosimilares a otras regiones de España, o sea, a otras comunidades autónomas y a los hospitales, se realiza de forma habitual, o la de definir mecanismos para inclusión de los biosimilares de forma ágil en las guías farmacoterapéuticas de los hospitales, o hacer compras centralizadas en todas las regiones de España y comunidades autónomas, también se encuentra en marcha. Esto nos ha llevado a una situación desigual en España. En nuestro sistema de salud, aunque existe el ministerio a nivel nacional, cada comunidad autónoma o región, por ejemplo, en mi caso es la Comunidad Autónoma de Galicia, tiene una serie de tiene transferidas la potestad de manejar el presupuesto de los medicamentos y los hospitales, ¿no? El manejo de las enfermedades. Es por ello que en cada una de estas comunidades autónomas se han establecido unas iniciativas diferentes para potenciar el uso de biosimilares. Esto ha hecho que, por ejemplo, aunque no se vea muy bien en la comunidad autónoma de La Rioja, el uso de biosimilares llega a ser de más del 62%. Y, sin embargo, en el País Vasco solamente llegan al 25,6%. Esta es una tabla que he sacado de una publicación que me ha parecido muy interesante, que hablaba sobre la variabilidad en España con respecto al uso de biosimilares, y he intentado a través de esta tabla ver qué iniciativas podrían ser las de mayor éxito a la hora de adoptar los biosimilares dentro de las comunidades autónomas. Y realmente no he podido llegar a muchas conclusiones. Lo que sí que es cierto es que todas las comunidades autónomas tienen concursos públicos de determinados medicamentos biosimilares, y luego el resto pues hacen formación a profesionales, formaciones a pacientes, recomendaciones, o incluso realizan o ponen en marcha incentivos para los prescriptores. Pero no, repito, no he encontrado exactamente cuál es la iniciativa de mayor éxito. Con respecto a la línea 3, este plan de acción con respecto a los biosimilares, querían desarrollar actuaciones en la etapa de prescripción de los medicamentos. Esto todavía tampoco se ha aprobado, ha habido alegaciones al respecto y estamos esperando al siguiente plan en el cual nos hable cómo hacer una prescripción por principio activo, visualizar los medicamentos de la prescripción como medicamentos no sustituibles o el desarrollo de modelos de seguimiento para fomentar una prescripción más costo-efectiva. Y por último, la línea 5, porque la línea 4 es totalmente sobre medicamentos genéricos, fue la de desarrollar actuaciones informativas y formativos a profesionales y ciudadanía. En concreto, yo lo que he encontrado más cercano a la agencia es un folleto informativo que elaboró la Agencia Europea del Medicamento y que luego tradujo a todos los idiomas de la Unión Europea y que está dirigido tanto a los pacientes como a los profesionales. Creo que es una información muy interesante y, en concreto, la de los pacientes puede ser utilizada dentro de los hospitales o fuera de lo que es los hospitales para informar a los pacientes sobre los medicamentos biosimilares. Por otro lado, existen múltiples cursos y formaciones a través de sociedades científicas como la nuestra de Farmacia Hospitalaria, a través de la Asociación Española de Biosimilares, que se llama Biosim y que realiza una gran labor en este sentido. Por lo tanto, cada vez nos encontramos más que sí que existe una formación hacia los profesionales, aunque la agencia, probablemente debido a la pandemia, no ha podido desarrollar su propia acción formativa. Y bueno, tal como adelanté previamente, este plan de acción de biosimilares tuvo alegaciones por parte de asociaciones de médicos, alguna asociación de pacientes, etcétera. Y no es hasta el momento actual en el que podamos empezar, estamos esperando a esta nueva actualización de la guía para ver en concreto con la intercambiabilidad cómo la podemos manejar por parte del Ministerio.
Sin embargo, los datos creo que no están mal. Estos son la información desde el año 2016 hasta el 2020 sobre el uso de los biosimilares en España. Como se puede observar, aumenta más o menos un 5% cada año el uso de biosimilares, tanto a nivel de los medicamentos que se utilizan en el hospital como aquellos que se utilizan fuera del hospital. Sin embargo, también vemos que los que están fuera del hospital tienen una penetración mucho menor. Esto pues, probablemente sea debido a que son medicamentos, muchos menos medicamentos, y por otro lado a que la prescripción fuera del entorno del hospital tiene una mayor libertad y no como los hospitales que hay guías farmacoterapéuticas. Esta es otra forma de verlo, aunque se ve muy pequeñito, pero bueno, se puede ver que en todos los principios activos hay un crecimiento a lo largo desde el 2016 al 2020 y destaca todo, sobre todo el uso del filgastrin, de la eritropoyetina y, bueno, sobre todo estos dos diría yo. ¿Y por qué? Porque estos son los medicamentos en primer lugar que fueron aprobados antes, desde el año 2006. Y por otro lado, en general, en todas las comunidades autónomas, tal como hemos mencionado antes, se hacen concursos públicos. Por ejemplo, en mi hospital, desde el año, yo creo que 2008, el filgastrin es de concurso público y se ha utilizado el biosimilar, y lo mismo con las eritropoyetinas. Si comparamos esto con la gráfica de las recetas, de aquello que se prescribe fuera del hospital, vemos que bueno, también hay un crecimiento importante, sobre todo destaca la enoxaparina, pero es más lento que dentro del hospital. Pero bueno, vamos poco a poco. En este caso es la comparación en el año concreto 2020. Vemos cuáles son los medicamentos más ampliamente de biosimilares que más se prescriben. En concreto es el filgastrin, eritropoyetina, tal como hemos dicho. Pero tímidamente vemos que va aumentando el uso de infliximab biosimilar y rituximab biosimilar o trastuzumab. Sin embargo, otros medicamentos como el etanercep o adalimumab, que también llevan, bueno, sobre todo el etanercep, más tiempo comercializados en España, pues el aumento es más lento. Yo creo que esto es debido a que en estos medicamentos los pacientes llevan ya mucho tiempo tratados, por lo tanto, el cambio al biosimilar tendría que hacerse mediante un proceso de intercambiabilidad. Este proceso de intercambiabilidad va a depender de cada hospital y cada comunidad autónoma, porque como hemos visto, la agencia todavía no ha dado unas normas sobre el tema. Sin embargo, aquellos que son inicios de tratamiento, como puede ser un paciente oncológico con trastuzumab o inicios de rituximab en un paciente oncohematológico, pues es más fácil el inicio. Por ejemplo, en mi hospital, el rituximab y el trastuzumab están prácticamente al 100% debido a esto. A nivel de recetas, o sea, fuera del hospital, pues vemos lo mismo a nivel 2020, pues van creciendo el uso sobre todo de enoxaparina y folitropina. Y siempre va un poquito más lento el uso de la insulina glargina. Parece que en ese caso hay mucha competencia entre diferentes insulinas y cuesta más en la introducción de la misma. Ya por último, esta es otra gráfica. En este caso hablamos de precio. Entonces, lo que llama la atención es que, así como los envases, por ejemplo, a nivel del hospital de biosimilares con respecto al total del principio activo representan un 61,3%, sin embargo, cuando comparamos el coste de biosimilares frente al coste total de ese mismo principio activo, es menor. Y esto es debido a los grandes descuentos que ofrecen los biosimilares, que se traducen en que tengan menor influencia en el coste total del principio activo. Sin embargo, a nivel de fuera del hospital, esto se invierte. Lo que supone el coste con respecto al principio activo es mayor que el número de envases por receta en consumo. Y bueno, después de hemos visto cómo está la situación en España y entonces yo me he planteado si realmente esto es bueno o malo y cómo estamos frente al resto de los países europeos. Y como vemos, en el año 2019 la penetración consideró que era el 31%. Entiendo que esto fue en 2019 teniendo en cuenta hospital y fuera de hospital. Y sin embargo hay otros países como Reino Unido, Alemania o Italia que tenían una penetración mucho mayor que España. Y por ello
me he planteado cuáles son las barreras que impiden lograr este éxito en España, tan grande como en otros países de la Unión Europea. Y para ello he cogido como base este artículo publicado en la revista Farmacia Hospitalaria, en el cual hicieron una encuesta a farmacéuticos y prescriptores de biosimilares en España y para establecer cuáles eran las principales barreras para que utilizasen los biosimilares o aumentasen su consumo. Y todas he marcado estas 5 que me han parecido las más frecuentes y vamos a un poco a hacer una revisión sobre posibles soluciones a las mismas. Por lo tanto, nuestro objetivo es el prescriptor y las barreras que han considerado que les impiden el seguir utilizar con mayor frecuencia los biosimilares. Con respecto a la falta de confianza de los biosimilares, pues bajo mi punto de vista deberíamos generar confianza. Y esta confianza la tenemos que hacer por una parte a través de las sociedades científicas y por otra parte a través de los líderes de opinión. Sabemos que un líder en una determinada especialidad médica es vital a través de las redes, a través de los congresos. O sea, tenemos que convencer a esos líderes o que ellos estén convencidos sobre el uso de biosimilares y la intercambiabilidad para que poder convencer al resto de los profesionales. Este es un posicionamiento en concreto de la Sociedad Europea de Reumatología y que me parece muy positivo porque, a pesar de que la Sociedad Española de Reumatología en su posicionamiento no estaba muy a favor del intercambio, sí que esta sociedad, que es a nivel europeo, considera que el SUTS no tiene efecto ni en la eficacia ni en la seguridad. Con respecto a España, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en el 2018, el grupo Génesis, al que pertenezco junto con el grupo Gerefo, que es de Oncología, publicamos este posicionamiento sobre el uso de biosimilares. Bueno, era un poco en general sobre todo, y hicimos un pequeño apartado sobre el intercambio, y aunque no en ese momento no consideramos apropiado un apoyo mientras no hubiese el apoyo total de la Agencia Europea, sí que nos parecía muy importante reflejar que cada vez hay más evidencia con respecto a SUTS y mencionar todos aquellos países europeos en los que sí se había aprobado el intercambio en biosimilares. Sin embargo, la Agencia Europea de Farmacia Hospitalaria va un paso más allá y, como se puede observar en su posicionamiento, apoya la sustitución a nivel de los farmacéuticos de hospital. Muy interesante. Y bueno, y por último, con respecto a la falta de confianza de los biosimilares, creo que debemos ser más transparentes. El Sistema Nacional Inglés, el NHS, publica de forma habitual noticias sobre el uso de biosimilares, los beneficios que da el sistema, el ahorro que ello supone. Y sin embargo, en España tenemos datos sobre cuál es el ahorro en total, tanto de forma retrospectiva y el ahorro futuro sobre biosimilares, pero probablemente este dato no llegue a todos los prescriptores o a todos los profesionales sanitarios y por supuesto tampoco a los pacientes. No conocen cuál es el beneficio económico que supone la utilización de estos biosimilares. Con respecto a la segunda barrera, la falta de coordinación en el equipo asistencial, lo que he hecho es un poco ver qué hacían en otros países que hemos visto que tienen un alto porcentaje de uso de biosimilares. Y en general lo que utilizan son incentivos financieros, pero siempre desde un punto de vista positivo. Puede ser repercutir en la nómina de los propios prescriptores, pero muchas veces, y esto lo hacen sobre todo en Italia y en el Reino Unido, repercute en el propio departamento en el cual trabaja el profesional médico o en aumentar en la utilización de medicamentos innovadores de alto costo. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que para mejorar la coordinación del equipo asistencial tenemos que ser nosotros desde los propios hospitales en los que establezcamos o lideremos el procedimiento sobre el uso de biosimilares y de intercambio, siempre teniendo en cuenta a todos los actores que van a actuar en este aspecto, o sea, los médicos, el personal de enfermería, farmacia, la dirección del hospital y, por supuesto, los pacientes.
Con respecto a la tercera barrera, que es la falta de conocimiento, pues no me parece tan difícil. Tenemos que generar conocimiento en nuestros hospitales. Este es un estudio que realizamos en el año 2015 desde nuestro hospital y fue una investigación a nivel multicéntrico, en el cual hay que tener en cuenta que era 2015, vemos que un porcentaje muy pequeño de profesionales médicos consideraban que estaban formados, que el biosimilar tenía la misma eficacia que el de referencia, o que eran igual de seguros, o que eran intercambiables. Por lo tanto, esto tenemos que cambiarlo. Hay que ver que es 2015 y estamos en 2021. Quiero pensar que algo hemos mejorado. Pero, sin embargo, en este otro artículo, que es del año 2018 y es una encuesta dirigida a médicos de atención primaria, o sea, no del hospital, también consideraron que un 70% que no tenía formación y un 92% solicitaba más información sobre los biosimilares. Ya hemos visto anteriormente que el consumo a este nivel también es muy pequeño, o sea que es algo que está empezando y que debemos colaborar y ayudar a la formación. Las barreras cuarta y quinta era la falta de experiencia y la falta de evidencia. Pues yo creo que ante esto también lo que hay que hacer es exponer la evidencia existente. Cuando ponemos en PubMed estas palabras clave sobre biosimilares o similares biológicos, hay más de 4 millones de resultados. Pero cuando esto lo cruzamos también con la palabra clave interchange o switch, vemos que hay más de 185.000 resultados sobre intercambio. No sabemos si son estudios, si son revisiones, pero hay información y esa está, y eso lo tenemos que mostrar. Por ello también os quería un poco mostrar cuál fue una de las estrategias que empleamos en nuestro hospital con respecto al intercambio. Consideramos que eran reacios, había falta de confianza y entonces decidimos hacer un grupo multidisciplinar en el cual lideró farmacia, pero con médicos de digestivo, de reumatología y de dermatología. Y con ellos realizaron una revisión sistemática sobre el switch en adalimumab. La verdad es que en junio del 2021 encontramos 22 artículos de switch sobre adalimumab, lo cual nos ha parecido muy interesante. Y además la buena noticia es que, así como en 2020 solo había 9, ahora en junio del 2021 tenemos 22. Por lo tanto, cada vez hay más estudios y evidencia que nos avalan la igual efectividad y seguridad de estos medicamentos. Luego también algo que me ha parecido curioso en este artículo, en esta revisión sistemática, es que los últimos artículos que reclutamos del 2021 son en general artículos en mundo real y además hechos desde hospitales italianos. Hemos visto que Italia es uno de los países líderes en el uso de biosimilares, o sea que parece que todo va un poco relacionado, el mayor uso de biosimilares y la publicación sobre el switch con buenos resultados. Tenemos que animarnos todos a seguir publicando. Y ya casi acabando, me he hecho otra pregunta, y es que ¿qué papel tenemos los farmacéuticos de hospital sobre el uso de biosimilares? Y ya de forma muy resumida, porque más o menos yo creo que todos lo tenemos claros, es por una parte ser líderes de opinión, estar muy formados, conocer toda la legislación de cada país sobre los biosimilares y poder dar consejo y formar a otros profesionales. Ser también líderes en coordinar con el resto del equipo asistencial para el uso y para la elaboración de procedimientos y protocolos sobre biosimilares y su intercambio. Por otra parte, comunicar e informar. Tenemos que ser transparentes, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Si hay un efecto adverso, pues comunicarlo, estudiarlo y ver qué pasa. Y luego dar feedback de cuáles son los resultados de este procedimiento, de este protocolo que hemos puesto en marcha en nuestro hospital. También tenemos que tener en cuenta siempre a los pacientes, porque sin ellos esto tampoco va a tener éxito. Tenemos que convencerles de que esto está bien y estar en la misma línea que los profesionales médicos y de enfermería. Y por otra parte, la continuidad asistencial. Hemos visto que fuera del hospital el uso de biosimilares es más bajito, por lo tanto nosotros tenemos que ayudar desde los hospitales implantando criterios dentro del hospital y que esto pasen a atención primaria de las recetas. Y por último, los mensajes para llevar a casa bajo serían: debemos aprender de las estrategias de éxito de uso de biosimilares y debemos aplicarlas en nuestro entorno. Creo que el benchmarking es algo que tenemos todos en nuestras cabezas. El apoyo y posicionamiento de las agencias reguladoras en la intercambiabilidad es fundamental. Pero mientras tanto, en nuestro ámbito también tenemos que ponernos en acción y hacer procedimientos.
La evidencia disponible muestra que el intercambio con biosimilares no incide en la efectividad y seguridad, y la formación, comunicación y transparencia sobre el uso de biosimilares con el equipo multidisciplinar y la ciudadanía aumenta la confianza. Bueno, muchas gracias a todos, otra vez al Comité Científico y también en concreto a María Dolores Fraga por su ayuda en toda la obtención de datos del Ministerio. Gracias y si más adelante si tiene alguna pregunta, responderé gustosamente. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, apenas termine la grabación que viene ahora, te vamos a hacer muchas preguntas igual que a Federico. O sea, realmente es un tema súper actual, muy interesante y muy demandado también por las actividades actuales, ¿no?, de los farmacéuticos de hospital. Bueno, vamos ahora a escuchar la grabación de la doctora Caroline de Chile, que va a hablar de una normativa que en Latinoamérica es bastante vanguardista y bastante basada en la EMA, tengo entendido. Bueno, después en las preguntas abordaremos la necesidad de tener leyes claras al respecto, ¿verdad? Estimados colegas asistentes al 21º Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria. Mi nombre es Caroline Meinstein-Oppenheimer y quiero agradecer a la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital por esta invitación a presentar esta ponencia llamada Biosimilares, la norma técnica 170 de Chile. Yo soy profesora en la Universidad de Valparaíso de Chile, en la Escuela de Química y Farmacia y además integrante del Centro de Investigación Farmacopea Chilena. Vamos a proceder entonces a, primero, antes de comenzar, mi declaración de conflicto de interés en distintas instancias. He hecho presentaciones que han sido auspiciadas por laboratorios que aparecen aquí en pantalla. Sin embargo, todas mis exposiciones reflejan mi opinión personal e independiente. Luego, explicar que el abordaje de los medicamentos de naturaleza biotecnológica comienza en Chile con la promulgación del Decreto Supremo número 3 del año 2010, donde se define los productos biológicos, que incluye una variedad de medicamentos cuya obtención o producción involucra a los organismos vivos. Dentro de estos, en la letra E, aparecen los medicamentos biotecnológicos o fármacos recombinantes, que serían aquellos producidos por ingeniería genética, por técnicas de combinación de ácidos nucleicos o ARN recombinante, y también incluye a los anticuerpos monoclonales que hoy día se pueden obtener con distintas metodologías, desde los hibridomas hasta el ADN recombinante. Luego de esto, hacía falta una norma técnica que permitiera que fuera el reglamento para poner en vigencia todos los aspectos regulatorios distintivos de un medicamento biotecnológico o fármaco recombinante. Para eso quiero poner en escenario las profundas diferencias que tienen este tipo de medicamentos con respecto a la mayor parte del arsenal terapéutico que nosotros conocemos, que son medicamentos de síntesis, moléculas pequeñas. A diferencia de aquellos, para producir un medicamento de tipo biotecnológico es necesario contar con el gen de interés que codifica para ese medicamento, por ejemplo, la insulina, y ponerlo en algún tipo de vector de clonaje, como un plasmidio, y luego usar estos vectores para incluirlos en un tipo de célula que podrán ser procariontes o eucariontes, y en cuyo cultivo se va a expandir el gen de interés dentro de la célula. Todo esto va marcando profundas diferencias, va marcando que la parte analítica también es de punta con metodologías que no son las más normalmente encontradas en un laboratorio de control de calidad. Luego de que se producen estas células originales que contienen el material genético y que son capaces de expresar la proteína de interés, que es nuestro fármaco, es necesario el escalamiento productivo utilizando bioreactores. Cada uno de estos procesos puede marcar diferencias en la proteína que se está produciendo.
Luego, muy importantes procesos de purificación, y aquí no aparecen en esta diapositiva, pero son tremendamente importantes los procesos de formulación farmacéutica para que el producto tenga la estabilidad para poder llegar a nuestros pacientes. Y en cada una de estas etapas tenemos que ir haciendo uso de técnicas analíticas y bioanalíticas de alta complejidad para poder garantizar que el producto es de calidad y va a producir un beneficio y no lo contrario en nuestros pacientes, que es lo que nosotros siempre estamos buscando como profesionales de la salud. Entonces, la gran diferencia con un medicamento de síntesis, en que ustedes juntan un reactivo A con un reactivo B en un recipiente que es inerte. El recipiente no aporta a nuestro producto final. Podemos hacer distintos caminos, distintas fórmulas, distintas reacciones químicas para obtener este producto químico final, que en general va a ser una molécula que vamos a llamar pequeña y alguna más compleja si miramos, por ejemplo, la estructura de algunas drogas antineoplásicas o de las estatinas, pero siempre en general van a ser moléculas de menor tamaño, en que el camino que hicimos para producirla y el receptáculo que usamos para producirla no influye en el producto final, que es la gran diferencia con estos productos de naturaleza biotecnológica. Podemos ver aquí una gráfica que nos muestra la magnitud de la diferencia en tamaño y complejidad entre una molécula de aspirina de 180 Dalton, pasando por el primer medicamento biotecnológico que se produjo con la tecnología del ADN recombinante, que es la insulina, que ya está en el orden de los miles. Le ponemos, ¿no es cierto?, un cero más aquí a las eritropoyetinas, y luego grandes actores en esta categoría de medicamentos son los anticuerpos monoclonales, que tienen pesos de 150 mil Dalton, estructuras muy complejas que por lo tanto necesitaban una regulación particular. Acá vemos cómo en Chile, el 2014, 4 años después de la promulgación del Decreto Supremo 3, aparece la norma técnica 170, que está inspirada en las directrices tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y que define los requisitos que son diferentes, los mismos, digamos, de los productos normales de moléculas de síntesis, pero además requisitos especiales para la aprobación del registro sanitario para un medicamento de naturaleza biotecnológica, en que el proceso de fabricación debe ser muy delicadamente y rigurosamente descrito, con su caracterización química y biológica, y luego toda la experimentación no clínica y clínica que garantice su seguridad y eficacia tal como en cualquier otro medicamento. Y finalmente, todo producto biotecnológico que se apruebe mandatoriamente va con una farmacovigilancia que incluye informe periódico de seguridad, ¿no es cierto?, y plan de manejo de riesgo. Entonces, esto es para los productos biotecnológicos innovadores. ¿Y por qué entonces esta norma no nos habilita para hablar de bioequivalentes, como las moléculas de síntesis pequeña? Y aquí entonces está el ejemplo, hay varios ejemplos, este es con sillas, que son todas iguales, cumplen la misma función, pero tienen pequeñas diferencias. Entonces, siendo tan complejo el proceso de producción, van a existir mínimas diferencias. Por lo tanto, no es suficiente con una demostración de bioequivalencia tal cual lo hacemos en las moléculas de las que hemos estado hablando y que son aquellas con las cuales estamos más acostumbradas a trabajar, que son las moléculas pequeñas, que podemos con la metodología analítica que existe decir que son totalmente idénticas. La identidad total entre dos moléculas de naturaleza proteica no es posible con las metodologías existentes en la actualidad, y por lo tanto estas mínimas diferencias pueden tener algún efecto que hay que demostrar que no existe para cada caso de medicamento que quiera postular hacer. Y aquí
el término que usamos, biosimilares. Los expertos estuvieron de acuerdo en que podíamos hablar de biosimilaridad. Son suficientemente parecidos y vamos a demostrar en distintos niveles esa similaridad. Entonces, no bioequivalentes, sí productos biosimilares. Y para ello, la norma técnica 170 en nuestro país, pero como digo, es semejante, bastante armonizada con lo que ocurre en otros países. Le va a pedir a un producto candidato a biosimilar demostrar a nivel de su calidad, en distintos niveles, de ensayos preclínicos o no clínicos y en ensayos clínicos, que es altamente similar y que entonces puede optar a un registro en esta calidad de biosimilar. ¿Qué se le va a solicitar a un producto o laboratorio que desee postular a su desarrollo como producto biosimilar? En primer lugar, que exista un producto biológico de referencia, el innovador. Y en nuestra norma técnica 170 aparecen listados de medicamentos que cumplen con este requisito, listado que a través de los años se ha ido actualizando en la medida que nuevos productos biológicos de referencia van perdiendo la protección de su patente. Eso es otro tema que también es importante. El biosimilar puede existir cuando se ha vencido la patente del producto innovador. Y debe existir, deben ser productos que se ofrezcan en la misma dosis, en la misma forma farmacéutica y por la misma vía de administración. Ese es el primer requisito que vamos a encontrar. Luego hay todo un análisis muy riguroso en aspectos de físico-química, de presencia de impurezas, de la actividad biológica in vitro y de la inmunoquímica. Todos estos estudios se realizan con respecto al producto biológico de referencia. Vale decir, son comparativos. También, dado que son de naturaleza proteica, se compara la estructura primaria, como recordamos de nuestras clases de bioquímica, la secundaria y la terciaria, y de existir también la estructura cuaternaria para asegurar que la actividad y también la seguridad van a ser suficientemente comparables. Además, las modificaciones postranduccionales. Aquí uno va comprendiendo la complejidad del ejercicio de comparación. Las proteínas, al ser producidas en células, van a tener la posibilidad no solo de producirse posterior al proceso de traducción intracelular, sino que de ser afectadas por estas modificaciones postraduccionales. La que más se estudia en este tipo de productos son las glicosilaciones, que pueden tener profundos efectos, una distinta glicosilación, tanto en la eficacia y la interacción con el receptor como en la inmunogenicidad, que es otro aspecto que también da para una clase aparte de cómo podría una pequeña diferencia estructural producir un gran cambio en la forma en que el sistema inmune va a reaccionar ante estas proteínas. Y por eso que se estudia muy en particular el aspecto de la glicosilación. Distintas células hospederas vamos a tener que van a tener una amplia gama de capacidades, desde una bacteria que no glicosila hasta una levadura, pasando por una levadura que glicosila muy distinto a una célula mamífera, hasta las células mamíferas que se han tornado en las favoritas como células hospederas para producir medicamentos biotecnológicos. Ensayos de tipo biológicos para ver aspectos farmacodinámicos que generalmente utilizan células y que se tiene que aplicar entonces el candidato biosimilar y también el producto biológico de referencia para hacer una comparación en el desempeño de ambos medicamentos. También son parte del dossier que hay que entregar para poder
optar a que un producto sea registrado en calidad de biosimilar. Luego vienen los ensayos in vivo con preclínicos que deben ser comparativos y en las mismas especies en que se efectúa el ensayo del producto biológico de referencia. Es decir, si el producto biológico de referencia usó roedores y después primates, que es lo más común, u otro animal de mayor envergadura, los estudios comparativos, que también deben ser de orden farmacocinético, farmacodinámico y toxicológico. Lo que normalmente no se hacen son los de teratogenicidad, por ejemplo, o de mutagenicidad, esos estarían, no serían necesarios realizarlos en este sistema o en esta legislación, de acuerdo a esta norma. Y finalmente los ensayos clínicos, que no son evitables. Se discute bastante de cuál sería el tamaño muestral. No hay consenso, hay opiniones, pero no hay un consenso a este respecto, pero se solicitan ensayos farmacocinéticos, idealmente cruzados, con un adecuado pedido de limpieza entre, digamos, el producto de referencia y el producto que se está evaluando, porque estos medicamentos como proteínas tienen una mayor vida media. También estudios farmacodinámicos, y ahí es importante caso a caso ir viendo cuál va a ser el mejor marcador farmacodinámico, y también estudios toxicológicos. Y a pesar que no dice directamente aquí, hay en cada vez que esto se administra a seres humanos, evaluar la inmunogenicidad. No se puede siempre extrapolar por las diferencias de los sistemas inmunes la inmunogenicidad, a pesar que se informa la inmunogenicidad de especies animales a la inmunogenicidad en seres humanos. Por lo tanto, es un aspecto muy sensible en el estudio de comparabilidad entre el producto biotecnológico y el producto candidato a biosimilar. Por otra parte, esto nos lleva la aprobación de productos biosimilares al cuestionamiento de la intercambiabilidad, que es bastante obvia cuando hablamos de bioequivalencia en un medicamento de síntesis, a pesar que igual hay detractores, pero en general hay más consenso. Y aquí aparecen dos conceptos según la Unión Europea. Uno es el switching, que ocurre con conocimiento de las partes, del prescriptor y también del enfermo, del paciente. Sabe que está recibiendo un cambio y esto puede tener distintos motivos. Y por otra parte está la sustitución, que significa un proceso de cambio que ocurre en la oficina de farmacia sin conocimiento de las partes involucradas. Y aquí esto todavía, la sustitución, tiene bastante más aprensiones en su aplicación, ya que sabemos que la trazabilidad es muy importante para saber cuál es el producto que produjo de producirse un efecto adverso. Entonces aquí se pierde un tanto el efecto de la trazabilidad. La verdad es que siempre que se cambian estos productos va a haber un efecto sobre la trazabilidad debido a la larga vida media que tiene. Entonces, eso es una situación que hace que algunas escuelas de pensamiento digan que en realidad es mejor que una persona se mantenga siempre con el mismo producto de biotecnológico que con que inició tratamiento. Hoy día están ocurriendo los estudios que nos van a dar luces si eso tan riguroso y tan rígido va a ser siempre así. Esto es parte de la intercambiabilidad, digamos que es un camino en construcción en que estamos aprendiendo, y distintos países, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, tienen distintas posturas. Hay posturas más conservadoras que dicen: yo partí con un medicamento y sigo con ese, y hay otros que tienen algunas posturas más abiertas, y ahí esto se está siguiendo, y la información y las publicaciones que van apareciendo nos van a indicar cuál será el camino a futuro. La EMA es la agencia regulatoria que tiene mayor experiencia y nos dice de que con más de 10 años de experiencia en biosimilares, estos biosimilares aprobados, mientras se usen en las indicaciones autorizadas, son seguros. Y eso ya
nos da una esperanza. Pero tengo que decir que esto depende de la rigurosidad del proceso de solicitud de registro sanitario. Por ejemplo, el caso en Chile es que a partir del 2014 se empezaron a aplicar las normas que yo expongo. Y ahí uno entonces tiene que pensar en que le va a dar una credibilidad diferente a lo que se aprobó antes del 2014 con respecto a lo que se aprobó en forma posterior, existiendo esta norma de respaldo para la autoridad sanitaria. También mostrar cómo quedó escrita nuestra norma, que podría haber sido de mejor redacción porque habla de intercambiabilidad o sustitución y yo ya les mostré que son dos procesos diferentes. Entonces, esto es una debilidad de la forma que quedó así producto de querer darle más mejor estructura literaria de poner un sinónimo acá, pero quienes lo dejaron así no sabían que técnicamente intercambiabilidad y sustitución no son lo mismo. Sin embargo, el siguiente inciso dice que la intercambiabilidad se realizará por decisión del médico. Por lo tanto, dejamos a nivel del clínico la posibilidad de hacer un intercambio entre un producto biológico de referencia y un biosimilar o viceversa, o entre biosimilares cuando ya vemos que por lo menos en Chile para algunos medicamentos hay más de un biosimilar presente. Finalmente, tenemos una tabla aquí que nos compara cómo ven la intercambiabilidad los distintos países. La Organización Mundial de la Salud delega a los países integrantes o los distintos países la decisión de establecer requisitos para la intercambiabilidad y digamos que la EMA toma una decisión muy semejante. Cada Estado miembro va a tomar sus decisiones y, por ejemplo, hay países como Holanda y Finlandia que lo aceptan como switch médico y con conocimiento de las partes, muy parecido a lo que vemos en Chile. Y por otro lado, la FDA genera algo bastante distinto como propuesta que está en curso, digamos, esto existe hoy día, en que hay una aprobación diferencial. Están los biosimilares y están los biosimilares intercambiables. La EMA ya lleva aproximadamente hasta el año anterior unos 7 biosimilares aprobados, ningún intercambiable. ¿Cuál es la exigencia para poder aprobar un medicamento en calidad de intercambiable para la FDA? De que haya un ensayo aleatorizado en que un brazo no intercambia y el otro tiene al menos 3 intercambios. Es bastante exigente, es difícil encontrar voluntarios para este tipo de ensayos y hasta la fecha, como digo, no hemos tenido una aprobación de un biosimilar intercambiable. Y bien, con esto quiero agradecer a ustedes por la atención, lamentar no haber podido por motivos de agenda estar presente. Espero que en otra ocasión sea posible. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, hola, hola. Bueno, vamos a habilitar las preguntas. Si hay alguien del auditorio que quiere ir pensando, tengo una del chat muy interesante para Federico y también para Noemí respecto a las sombras de la inmunogenicidad. ¿Por qué ya no es tanto un problema? ¿Por qué no se considera tanto un problema cuando al principio era uno de los motivos por los cuales era casi prohibido hablar de switch o intercambiabilidad? Bueno, a ver, es un tema que lo hemos visto hablar tanto a médicos como a farmacistas en el sentido de preocupación más de lo que hemos tenido en la actualidad. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente la inmunogenicidad es el tema que al principio los médicos fueron los primeros que se opusieron, estamos hablando hace muchos años atrás, pero claro, cuando uno tiene un biosimilar aprobado por estas agencias regulatorias y sobre todo cuando tiene la evidencia de estudios de vía real, donde evidentemente se forman anticuerpos cuando uno da un biológico original o un biosimilar, pero esta inmunogenicidad no significa que el paciente va a perder efectividad clínica,
a razón por la producción de anticuerpos de la droga. Entonces, yo diría que para tranquilidad, cuando un biosimilar ha corroborado todo lo que significa la comparabilidad analítica, los estudios de fase 1, los estudios de fase 3, ya hoy por hoy la inmunogenicidad dejó de ser un tema, porque evidentemente las técnicas que se utilizan para la realización de estos biosimilares son tan específicas, se requieren tantos pasos, que no es un tema ya hoy por hoy, te diría, para ninguna sociedad científica de las que yo conozco, el tema de la inmunogenicidad. Sí ha habido, y repito, ha habido, al inicio del surgimiento de los biosimilares, un tema de inmunogenicidad, también fomentado un poco, por qué no decirlo, ¿no?, en este ámbito que nos presenta, por los laboratorios de producción de biológicos originales, ¿no? Entonces, hoy por hoy, con la evidencia, y sobre todo la evidencia que tiene la EMA y los estudios de vida real, cuando un biosimilar está aprobado por este tipo de agencias, dejó de ser un tema. Noemí, ¿quieres agregar algo a esto? Sí, nada, solo dos cosas. Una es que, no lo hemos citado durante esta charla, pero todo el mundo probablemente sabe que la EMA, cuando aprueba un biosimilar, las diferencias que tiene que encontrar cuando se autoriza este biosimilar frente al de referencia son las mismas diferencias que puede haber entre un lote, imaginemos, de Humira y otro lote de Humira. O sea, la diferencia que hay es la misma. O sea, ¿qué quiero decir? Que entonces podemos asegurar que esos medicamentos, o sea, es que son similares, o sea, tienen una total similitud. Y por otro lado, un poco en base también a esta revisión que realizamos desde mi hospital, también hicimos un apartado sobre inmunogenicidad, o sea, tuvimos en cuenta la efectividad, la seguridad y la inmunogenicidad, porque también estaba evaluado los estudios de Schultz. Y vamos, no ha habido ninguna diferencia entre aquellas ramas en las que hacían el switch, las que no lo hacían, o incluso había algunos en los que hacían múltiples switches y no se detectó ningún problema con respecto a la inmunogenicidad. O sea que también tenemos datos en vida real al respecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Yo quisiera resumir un poquito, llevando la voz de los farmacéuticos argentinos ante inquietudes que creo que nos tocan a todos, ¿no? Resumir en una pregunta las situaciones cuando estamos al frente de una farmacia hospitalaria. Generalmente las compras y el abastecimiento se hacen por concursos públicos, licitaciones, donde tenemos que hacer especificaciones y donde pueden, de acuerdo a las normativas, presentarse un innovador, un biosimilar o un aprobado con algunas consideraciones que no pasarían, digamos, una agencia como EMA, ¿no? En esa situación, ¿qué consejo le pueden dar al farmacéutico hospitalario acerca de la adquisición y el seguimiento de estas moléculas que cada vez están usando más? Es decir, ¿qué herramientas tenemos para esa decisión tan difícil y cómo deberían tomar esas decisiones en un comité hospitalario, por ejemplo? A los dos. Yo acá me parece, esta pregunta me parece clave, me parece muy importante, porque acá ni el médico puede tomar la decisión solo, ni el farmacéutico puede tomar la decisión solo, hospitalario, ¿no? Entonces, acá me parece que el trabajo común, tanto de farmacéuticos y médicos, para que se pongan de acuerdo en el sistema de compra, si bien el médico obviamente no está familiarizado con el sistema de compra, ni mucho menos, pero sí tiene que estar en esa posición, ambos trabajando en equipo para decir, se abre una licitación, se han presentado estas moléculas y me parece que una forma de trabajar en forma mancomunada, en forma conjunta, es decir, esta molécula, que el médico se sienta cómodo con este biosimilar y obviamente ustedes, me parece que es la mejor forma para tener este approach. Por lo menos la experiencia que yo he tenido charlando con muchos médicos en Argentina y también tuve la oportunidad de estar en muchos países, tanto en Latinoamérica como en Europa, me parece que esa forma mancomunada es la única forma para que tanto el médico, el farmacéutico y finalmente también el paciente, ¿no?, quien en definitiva se va a estar aplicando o a quien le van a estar administrando la medicación, tienen que estar los tres de esta forma para poder trabajar y decidir qué es lo mejor tanto para el hospital
en acuerdo con el médico y, por supuesto, para el paciente. Noemí, me interesa que cuentes la experiencia de los comités de farmacias en España y el enorme trabajo del Grupo Génesis, que recomiendo leer su posición porque es muy esclarecedora de la situación. Realmente, por lo menos a mí me sirvió muchísimo. Me gustaría escucharte. Vamos a ver, yo estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Lipsic. Yo creo que la decisión tiene que ser una decisión conjunta, a poder ser dentro del seno de un comité de farmacia en el que están representados pues los profesionales médicos interesados y luego, por otra parte, los farmacéuticos que van a llevar la evaluación técnica sobre esos medicamentos. Son los que a lo mejor pueden dar datos sobre la evidencia, sobre los diferentes dispositivos de administración de los diferentes biosimilares, y todos juntos pues tomar una decisión y que sea apoyada por la dirección. Luego creo que también es importante un aspecto que se ha comentado antes, que es el de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es importante para todos, para los biosimilares y para las moléculas biológicas. Para todos tenemos que hacer un seguimiento y para todos tenemos que hacer una trazabilidad. Entonces, en base a un nuevo medicamento que se incluye, pues a lo mejor establecer qué medidas de trazabilidad o de resultados vamos a ver en ese medicamento y tener un feedback y, en tal caso, con los resultados obtenidos, pues cambiar si es necesario. Pero bueno, lo importante yo creo que es la comunicación, la transparencia y el trabajo en equipo, bajo mi punto de vista. Bueno, una última que creo que a todos le inquieta es saber el tema del multiswitch. Es decir, un paciente viene recibiendo un innovador y aparece en el mercado un biosimilar, supongamos que bien aprobado y demás. ¿Cuál es la conducta? Bueno, acá la conducta es, a ver, dependiendo si el paciente está, obviamente, en una institución hospitalaria, que tenga una obra social o prepaga, que forma parte de esa institución, o el paciente está en otro ámbito, ¿sí? Lo que es claro con respecto al multiple switch, y lo que yo siempre tengo un posicionamiento, es que si un paciente inicia con un biológico original y después, junto con el médico, cambian a un biosimilar, ¿sí?, se debería mantener ese biosimilar. Ahora, si por alguna razón el hospital, la obra social o prepaga, decide volverlo al original, me parece bien. Lo que yo no estoy de acuerdo es el multiple switch con biosimilares en los cuales hoy no tenemos evidencia, como dije en alguna de las diapositivas, de hacer multiple switch. Por ejemplo, ahora en la Argentina tenemos 4 biosimilares de adalimumab. Si el paciente inicia un tratamiento con un biosimilar de adalimumab X y pasa a uno I, me parece fantástico. Si quiere volver al X dentro de un año porque el hospital decidió, junto con el médico, que hay que volver al original, me parece fantástico. Lo que sí estoy en contra es en el multiple switch, donde todavía hoy no tenemos ningún tipo de evidencia científica en relación o en comparación entre biosimilar A, B y C. ¿Sí? Ese es mi posicionamiento. Bueno, Noemí, ¿quieres agregar algo a esto? Yo, bueno, creo que probablemente no sea algo muy recomendable desde el punto de vista también de la trazabilidad o de la farmacovigilancia, ¿no? Porque si hay un efecto adverso podemos llegar a pensar de cuál era exactamente. La evidencia, claro, hay muy poca. Sí que hay algún artículo que ha publicado ya la seguridad de la utilización de varios biosimilares, el switch entre ellos. Pero creo que, bueno, que sería más conveniente no intentar cambiar al paciente a no ser que fuese necesario. Y bueno, y con el tiempo lo veremos más claramente de todas maneras. Bueno, les agradezco enormemente su participación. Yo me quedaría hablando una hora más, pero el Congreso sigue con otros temas y realmente nos han esclarecido muchas de las inquietudes. Sabemos que este tema no está terminado y que tenemos que trabajar mucho también para lograr leyes y normativas claras para que nos ayude a tratar a nuestros pacientes. Enormemente agradecida por su excelente participación y un gran aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias.